Bienvenidos al capítulo 32 de Sword Art Online Lost Song. Vamos con el epílogo, ya visteis que nos pasamos la historia principal en el vídeo anterior y ya por lo que nos queda son ver unas cuantas conversaciones finales y hacer un par de opcionales, ¿vale? Entre ellos la recolección de, o la unión, por así decirlo, de un par de personajes, entre ellos Sumeragi, que sí me interesa que se pueda unir al equipo, tenemos que buscarle y hablar con él y creo que luego nos queda un par de jefes así bastante chungos, más chungos que Seven. Seven tenía nivel 700 y creo que estos jefes se acercan a nivel 1000. Pero como no tengo ningún punto de ruta, no sé a dónde tengo que ir, porque he entrado en todas las tiendas y no hay absolutamente nadie con quien hablar ni nada. Vamos a ir visitando todos los lugares y a ver si nos salta alguna conversación, que supongo que sí. Vamos a ir a Wobblin de primero. A ver, si no recuerdo mal, tengo que encontrar a Rain, que me dijo que iba a estar esperándome en un jardín o no sé qué. Y aquí tengo un punto de ruta casualmente. Yo creo que va a ser aquí, porque no tengo otro sitio. Recordad que al final del vídeo anterior nos dijo que nos iba a estar esperando. Y yo creo que va a ser aquí. Tiene pinta, tiene pinta, porque otra opción no hay. Y va a ser un epílogo, ¿vale? Va a ser un epílogo, hay una conversación con Rain. No sé de qué clase, pero bueno. Ese de abajo, ¿vale? No sé por qué está rodeado de monstruos si no la atacan, pero bueno. ¡Hola, Rain! Ya, Matt Rain con los dueles. Duelo contra Rain. これは俺の予想だけど、それこそ友人将軍。え、そんなことな。それはな、SAO一人で生き抜き、お前の実力のすべてを。俺は。その推理も。でもね。そうか。いやいや、思った。じゃあいいか。お前の真の実力。よし、来た。 Venga, vamos allá, combate contra Rain, a ver qué tal. No sé, lo mismo no se puede jugar. Sí, sí se puede jugar, venga, vamos allá. Mira qué bien, no contaba con esto con un combate final. Vamos a bajarle... Voy a bajarle la defensa, pero... Pero, vale, sí, lo he conseguido. Me ha costado, pero lo he conseguido. Se defiende bien, pero bueno, hombre, Kirito es mucho Kirito. Ya le quito una barra. Kirito es mucho Kirito. Esta canción que estáis escuchando en el fondo, no sé si la vais a escuchar. Es la canción principal, el tema principal de este juego, ¿vale? Lo digo por si no suena, es posible que la hayan quitado por copyright. Uy, vamos, ha bloqueado todo, ¿eh? Es de Cynthia, bastante conocida la cantante esta japonesa. Bueno, me está echando una chapa aquí sobre sus espadas, lo cual me parece bien, pero no estoy prestando atención. La habilidad de corriente de nodo de Kirito ha llegado a nivel 120. Me gustaría aprender ya la última habilidad. Ahí te la ha llevado, Rain. Wow, vaya paliza la acabo de dar. La he dejado ya medio seca. Ese ataque es bueno, está reventadísima la pobre. Vaya, hasta acabó, señores. Kirito es mucho Kirito. Kirito es mucho Kirito. あれはもういいって言ったでしょ。何？これは君たちの問題だから。でもさ、俺もう
キリとかでも…ねえ、セブン。うん。突然こんなこと言っても、私とセブン…いえ…いきなり何…うん。違う、私たちは小さい頃、一緒にロシアに住んでたんだけど、七色にはお母さん…お父さんに引き取られた七色プリビエート…ダスビダ…そうだけど…この挨拶はロシア語…七色はまだ小さかった。私に、それが誰だったのかは。お、ね、うん。お姉ちゃん。お姉ちゃん。よかった。私の名前は、カラタチニジカ。ニジタカラタチ。七色。お姉…よかったな、セブン。お姉ちゃんの胸の中、このぬくもりは…セブン…うん…七色…うん…なあ、レイン。お前はこれから夢を…その…気が向いたらまた…いいのかな、こんな…当たり前だろ。Me pregunto si Rain estará en el próximo juego, en Sword Art Online Hollow Realization. Tengo ganas de empezarlo, ¿eh? Tengo ganas de empezarlo ya. Lo tengo ahí aparcadito. Sí, señor. Todavía, ya nos está avisando Kirito que todavía quedan cosas por hacer. それはこの北欧市スバルト・アールブヘイム SAO とは比べ物にならないほど、そして光と闇を体現し、人々の注目のすべてを一身に受けた妹。確かに SAO の苦しみや悲しみは、でもそれと同時に ALO の千の剣を持った姉は光を目指して去ってしまったけれど、その隣には闇に落ちかけた小さな、そして二人の光。俺はSword Art Online. Sí, señor. Modo epílogo. Modo epílogo. Los... Trofeo ganado. Aún no hemos terminado. Bueno, es un trofeo así por el epílogo. Quedan muchas áreas por explorar y misiones secundarias que completar. A ver qué tenemos. Ahora Rain puede usar la Geo Lluvia de Mil Espadas. Vale, muy bien. Me alegro por Rain. Kirito ha adquirido el siguiente atuendo: Avatar Baile de Hadas. Vale, vamos a probarlo ahora. Se ha añadido una nueva partida plus a la pantalla de título. Esto te permite reiniciar la historia desde el principio con los niveles y objetos de tus personajes de la partida guardada, ¿vale? Ha desbloqueado el Coliseo de Schwarzschild, que no sé qué es eso, pero... tiene pinta de que va a ser jodido, ¿eh? Coliseo de Schwarzschild. Vale, pues tenemos cosas por hacer, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Así a bote pronto, tenemos... ah, ese es el Coliseo al final de todo. Fijaos, me aparece ahí un icono. Voy a mirar un momento el traje este que me han dado. Por mera curiosidad, a ver qué traje es de Kirito. Me da un poco de miedo, pero... a ver, Kirito. A ver, Kirito. Avatar de Fairy Dance. Miedo me da, ¿eh? Ah, bueno, no está tan mal, hombre. No es... no está tan mal, ¿eh? Un Kirito aquí, un Spriggan Kirito. Pues no sé qué hacer. A ver, tengo varios puntos de ruta. Tenemos aquí... ¿what? Tengo varios, además, ¿eh? ¡Oh, hay un montón, chaval! ¡Me han aparecido un montón! Vale, pues vamos a ir completando alguno, ¿vale? Entiendo que serán conversaciones también a modo de epílogo o algo así, no lo sé. ¡Kirito! ¡Filia! ¡Filia! ¿No? En realidad, si yo estaba buscando el campo, había una muy bonita vista. Había un monstruo alrededor, y había una sensación muy bonita. Así que, ¿podemos ir todos a jugar con ellos? Vale, pues nada, venga, vamos a... ya veréis, algún vídeo de estos que le gusta esto de los japos aquí a salir a sacar a las tías en bikini, ya veréis. Ya veréis, ya veréis. Os lo he dicho, es que lo sabía. Lo sabía yo que esto los japos saben mucho. Aquí todas las tías en bikini. Que no han venido, ya ves. Raro que no estén aquí.
なんだ VR 世界そうじゃなくて一応今はモンスターがいないけどここそっか分かった俺が見張ってるよえ本当になあ俺は水さすがキリトキリト君途中で見張り変わろうか見てるだけじゃいや構わないさあそうよキリ別のって水着見放題じゃないはあキリトさんうわなすぐ俺が言ったまあまあそれも見張りの特権だよそれそうねほらなんであんた隠れちょっレインちゃんどうしてなんだか水着にえな別に恥ずかしがることスタイルの差が歴然としてあ胸のことなんだ típica conversación de los japos vaya tela気にする必要ないわよないですそれじゃあ一番乗りほんと水がすっごく綺麗ですねya veréis como le va a caer a Kirito le va a caer una toña un ataque de estas por algún lado haga lo que haga ya veréis que si la están mirando que si no sé qué ya veréis Kirito ha venido con ellas y se la va a llevar cuando está rodeado de mujeres es lo que tiene まさかそこにいるやつえ本当にのった誰がセブンそれはこっちのセリフよまたシャムロックのやつらをあなたたちがいるならもう帰るわセブンちゃんちょっと待ってえそうよ今からちょうど水泳大会をかっあはいはーい私明暗ねそうふんそうねちょっとみんなとか言ってキリトが誰かのものになるそれならアスナちゃんそうしたら誰かのものにいいわ私アスナもやる気になってしアスナも承諾したとこへえ意外だねリーがその単純におよはいそれではライバルが一人減っ第一コース第二コース絶対第三コース第四コース優勝してきり第五コース商品はどうでもいいけ第六コースフィリア泳ぎは割と得意だから第七コースセブン第八コースレイン泳げる第九コースはい第十コース勇気勝負となったら負けるそしてお兄ちゃんと私はシンプスキルや魔法の使用は禁止それじゃあ位置について一斉に最初に前に出たのはアスナかウンディーヌは一番スイまだまおめえ、estaría bien que este tipo de vídeo pues se viera algo más que las imágenes estas renderizadasそんなこと言っても待つわけリズ結び直さないと見えちゃうわよなんてね本当にひもうわおかしいおかしいわ浮き輪を使っても追いつけないなんてみんな遅れてるからチャンスどうしたのなんだろうこれ吸盤えもう掴んじゃったさ
ほん、あのタコ、ゆる…もう、キリトが倒…あれって水…いろいろあったけど、楽し…どこ…ほぉ…もう…こうして、みんなには悪いけど、心の優勝…Bueno, ya sabéis, conversaciones de este tipo de juego, ya sabéis que, bueno, conversaciones de estas un poco para relajar tensiones después del final del juego. A ver, tenemos más conversaciones, ¿vale? Entonces, pues, este vídeo va a ser un poquillo así. Tenemos cuatro más el coliseo. No sé, el coliseo ese, no lo sé, ¿qué habrá? Juego de combates, no sé si contra jefes o contra cualquier rival, no lo sé, no tengo ni idea. A ver, aquí tenemos la primera, vamos a darnos un poco de vida. Tenemos... Vale, tenemos a Estrella. Pero a Estrella voy a dejarla porque es importante esta misión con Estrella. La voy a dejar para más adelante. La dejaré seguramente para el vídeo siguiente porque es bastante importante esta misión secundaria que me queda. Entonces vamos a hablar aquí con Rain. どうしたんだ？向こうから走ってく。Están en todos lados, ¿eh? Donde está Seven aparece Rain. Y donde está Rain aparece Seven. せっかくあったからお茶でもしたい。お姉ちゃん。おい。それは行けばわかるわ。とりあえずついて。俺も行っていいか？そうね。そっか。早く。はい、これ。マイクに決まってるでしょ？もしかして、もしかしなくても、わ、大丈夫よ。そう、歌のこと？Se la lleva de concierto。でも、確かに、もしかして、まあ、いきなりこんな日、それじゃ、仮面？これがあれ、本当は、堂々と登場してもらう。お姉ちゃん、シャムロックと余計な混乱を生まないため、でも、心配しないで。それじゃ。セブンにここで待ってろってさっきからセブンのファン、そりゃそうだよな。行き、ようやく始まる。みんな、会場だ。セブンじゃ今日も可愛い。今日はいつも。それじゃ。あ、仮面をつけていて顔はレインだけステージ裏に連れて行かれたけど。この子とコラボした。あの子だ、結構歌うまくね。周りのセブンクラスだが、レインへのバッシングや暴動はとりあえず良かった。いい歌だな。せっかくセブンが招待してくれたんだ。みんな、今日は私たちの歌。ライブはいいわね。それにお姉ちゃんとの共演とても楽しかった。こちらこそ。セブン、キリト君、あなたに用意した。ああ、ちゃんと見でもなんでというのは口実。そこは直感で、実際クラスター、あれはもうもっと自信持って。お姉ちゃんにその気があれば。セブン、それじゃ私はこの後またね。言ってし、どうした？本物のアイドルか。キリト君、私ね、私絶対に今度ステージに立つ時はレイン、その夢が叶った。ああ、もちろん。Has conseguido el amuleto de fan de Seven. Vale, no sé muy bien lo que es. Vamos a mirar a ver lo que es. No tengo ni idea. Amuleto de fan de Seven. No aporta absolutamente nada o algo así. No veo yo que me aporte nada, pero bueno. No sé. Bueno, no veo que sea tampoco muy útil, pero bueno. Vamos a la última conversación que vamos a hacer en este vídeo. A ver, que no sé hacia dónde voy. Tengo dos detrás mío. Vale. Una era... No. Vamos a mirar por aquí, a ver. Que tampoco quiero hacer un vídeo ya
muy largo así, porque al final esto son conversaciones. Haré un segundo vídeo con el epílogo, con el resto de puntos así rojos. Vamos a hablar con Asuna. ケイト君、今ユキのことを考え。では、この文書を読んでもらいましょう。あ、いつまで。はあ、いきなり。今野さん。あ、はい。一連の事件が解決した後も、そして勇気の現実の学校に、俺は学校の仲間と協力し、現在勇気はアスナの肩に乗っている。 半球型の猫。これさ、イレクトラ、ユキ君もさ、そのパーで、ビデオ、ケスタンのホスピタル、あれ。今日はここまで。宿題は明日。授業って頭使うから大変だ。どういたしまして。うん。キリト君。アスナ、それにユキ。うん。そっか。 それなら。というか、キリト。ごめん。実はね、この頃少し。本当？無菌室からは出られないけど、ウイルス余命3ヶ月なんて言われてたけど、まだ。そっか。え？ちょっと。これからも、ユウキと一緒にいられると。アスナ。スバルトアルブヘイムにも、まだ。そうだね。もっともっと。こちらこそよろしく。あ、 もうプローブのバッテリーがの。じゃあ、今日はここでお別れ。ユウキ？またな、ユウキ。バイバイ。キリト君。ユウキを学校に通わせられるようにして。いや、もともと研究。ユウキはすごく満足してたよ。VR 技術はまだまだ、いずれは現実世界と仮想世界がリンクそうすれば、きっとユイも。うん、そうだね。 そんな未来のために、俺は VR… ねえ、キリト君。今、少し時間ある？ え？ ああ。 じゃあ、お部屋に… どうしたんだ？ で、 あ！ キリト君。いきなりだ。 ごめんね。あのね、あんな学校に通っていたら、まともだし、あんな学校の生徒と一緒にいると。それで、 学校、母さんはなんでわからないのって。あ、それで一時期。うん。でも、ぶつからないとわか、私は今まで、母さんと本気でぶつかり、だから、正直に私の気持ち、そしたら。そっか。キリト君が愛してくれたのは、こんな弱い自分を見せたら、キリト君の心。アスナ。 先行のアスナだって、勇気アスナだって、どっちも同じアスナだ。弱くたっていいんだ。だから、キリト君、ねえ、キリト君。私、将来について、でも、周りの人たち、大切な人の隣に立って、俺も同じ気持ち、ずっと一緒にいような。うん、大好きだよ。 Vale, pues bueno, trofeo ganado, estrechando lazos con Asuna, vale, era uno de los que me quedaban de estrechar lazos. Había ganado con varios personajes ya este trofeo, pero justo me quedaba estos, el de Asuna, y yo creo que me queda uno más por ahí, pero bueno. A ver, en un principio me quedan estos tres puntos de ruta, ¿vale? Filia, una puerta y el torreón ese que entiendo que es el del Coliseo. Entonces lo voy a hacer en el vídeo siguiente, lo voy a dejar aquí. En el vídeo siguiente pues haré primero la puerta esa del fondo. La verdad es que este Kirito así con el pelo así queda un poco raro, ¿vale? Haré, en el vídeo siguiente empezaré por la puerta esa. Después haremos, si no es muy largo, que no sé lo que habrá detrás, haremos aquí el de Estrea. Y le llamo Filia, ¿no? No, es Estrea, ¿vale? Es Estrea y luego pues, no sé, miraré lo del Coliseo ese que no sé qué habrá. Seguramente me habrán aparecido misiones secundarias nuevas. Misiones extras de estas también, de estas de ventilar más jefes. Pero bueno, lo voy a mirar fuera de cámara y ya se las haré fuera de cámara, ¿vale? Porque son las misiones extra, básicamente son repetir a los jefazos estos en un entorno así un poco raro. Es un combate, básicamente, no tiene tampoco mayor misterio. Y después, pues nada, iremos pensando ya en ir a reclutar a Sumeragi al equipo y pensar en ir enfrentándonos a los jefes estos opcionales que quedan. Así que esto es el Temple Ronin, esto es Sword Art Online, los Song, no os perdéis el siguiente, un saludo, chao.